Saludos, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy ha estado en Córdoba el consejero de Justicia. Emilio de Llera ha aclarado, entre otras cosas, que las obras de la esperada Ciudad de la Justicia comenzarán en diciembre. Y obras, precisamente, es lo que hay últimamente en muchas calles de la ciudad. Hoy hemos visitado una de ellas junto al alcalde. En materia cultural tenemos dos propuestas, una divertida obra de teatro para el fin de semana y una visita al Museo Arqueológico que tiene desde hoy obra invitada. La justicia se moderniza. 37 salas judiciales de Córdoba contarán con un equipo de grabación para registrar las sesiones. Además, desde la consejería han anunciado que van a eliminar 94.000 expedientes cordobeses. Con esta medida pretenden hacer una limpieza de papeles obsoletos y conseguir una mayor organización de los juzgados. Por otro lado, esperan que las obras de la famosa Ciudad de la Justicia comiencen dentro del plazo establecido. El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía ha visitado este jueves los juzgados de Córdoba. El motivo era realizar un balance de los aspectos a mejorar en las audiencias cordobesas. Entre las novedades se encuentra la instalación en 37 salas de un equipo de grabación. Hemos cambiado y estamos instalando equipos de videograbación en un total de 37 salas en la provincia de Córdoba, de videograbación para vistas y juicios que puedan celebrarse, lo cual exonera al secretario judicial, como saben, de estar presente en el juicio y alzar un acta. Queda mucho mejor reflejado el resultado del juicio, las pruebas practicadas, y permite agilizar, desde luego, la revisión de las sentencias en vía de recurso. Además, otro de los trabajos que se están llevando a cabo desde la Consejería de Justicia es la digitalización de los documentos. De esta forma, se procederá a la eliminación de aquellos papeles que han quedado obsoletos. En Córdoba se eliminarán unos 94.000 expedientes. Estamos eliminando papel obsoleto, procedimientos antiguos que están guardados, ocupando simplemente espacio en las sedes y oficinas judiciales. Eso es un verdadero problema porque dificulta el trabajo de los funcionarios y además ofrece una imagen deplorable de los establecimientos de la justicia. Otro de los temas de los que ha hablado el consejero ha sido la construcción del edificio de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que debería comenzar a principios de diciembre. La empresa encargada de este proyecto aún no ha comenzado las obras. El problema, dicen desde la Junta, es la financiación bancaria. Desde la consejería no han planteado ninguna alternativa porque esperan que se comience dentro del plazo establecido. Y nosotros estamos empeñados de verdad, créame que tengo un empeño hasta personal, en que se construya la Ciudad de la Justicia de Córdoba, porque creo que es una necesidad imperiosa para todos los usuarios de la Administración de Justicia, para la ciudadanía y para los propios profesionales de la justicia en Córdoba. Continúa el plan de remodelación municipal 50 obras, 50 barrios. Esta mañana hemos comprobado in situ cómo van las obras en la calle Músico Ciryap, en la zona de Cercadillas. Está previsto que terminen a finales de este mes de noviembre. El Ayuntamiento de Córdoba continúa su proyecto de remodelación urbana 50 obras, 50 barrios. Este jueves, el alcalde José Antonio Nieto ha visitado las obras de la calle Músico Ciryap, en la zona de Cercadillas. En esta actuación se ha llevado a cabo el arreglo del asfalto y el acerado. Una obra muy necesaria desde hace mucho tiempo, inspirada en las demandas que nos han realizado los vecinos, incluso en el detalle que nos han planteado los vecinos, que en algunos casos era de una lógica aplastante. Detrás de nosotros tenemos una curva donde un camión de bomberos o una ambulancia grande no podía hacer el giro y provocaba inseguridad en esta plaza. Se encontraba en una situación la calzada y sobre todo la acera de abandono importante, y los vecinos lo que nos pedían era dignificar este espacio, ordenarlo, darle seguridad y hacerlo en un tiempo razonable. Además, por petición de los vecinos del barrio, se instalará un monumento en medio de la plaza en honor al músico Ciryap. Una referencia alegórica al músico Ciryap, que se va a poner en el centro de la plaza, y que van a hacerlo pues con un mirlo, que era la traducción de Ciryap, el sobrenombre que tenía Ciryap, y un laúd, que era el instrumento base sobre el que componía y que, como estábamos viendo ahora, tiene una quinta cuerda precisamente, porque se la incorporó ese músico cordobés que aquí recordamos y que tiene que estar presente también en nuestras referencias históricas, ¿no?
Según el plan inicial del Ayuntamiento, estas obras deberían finalizar la primera semana de diciembre, después de 3 meses. Sin embargo, tal y como se está desarrollando la actuación, prevén terminar a finales de este mes de noviembre. Nos vamos ahora hasta el rectorado, porque la Universidad de Córdoba ha entregado este jueves el reconocimiento del doctorado honoris causa. Los galardonados han sido Abdulaziz Saud Albatain y Pilar Citoler. Ambos han sido premiados por su colaboración con esta institución. El doctorado honoris causa es uno de los mayores reconocimientos que otorgan las universidades. Este jueves, la UCO ha hecho entrega de este galardón a Pilar Citoler y Abdulaziz Saud Albatain. Se trata de premios a la colaboración continua con la universidad a través de fundaciones culturales o científicas. El primer galardonado ha sido Abdulaziz Saud Albatain, en la rama del conocimiento de las ciencias sociales y jurídicas. Su asociación tiene un convenio firmado con la Universidad de Córdoba desde el año 2005. Gracias a esta unión, más de 1.000 cordobeses han podido estudiar árabe de forma gratuita. A la relación establecida desde el año 2004 a través de un convenio de colaboración firmado entre su fundación y la Universidad de Córdoba. Ese convenio de colaboración ha permitido una interesante labor interna de difusión cultural dentro de la ciudad y la provincia de Córdoba. La otra premiada ha sido Pilar Citoler en la rama del conocimiento de arte y humanidades. La relación entre la galardonada y la Universidad de Córdoba viene del año 2005 a través de la creación del Premio Internacional de Fotografía Contemporánea. Es de destacar que es la primera mujer que recibe este reconocimiento en Córdoba. Yo en realidad, claro que he colaborado desde el primer momento que nos conocimos a través de una primera exposición de mi colección, pero aquella exposición hace ya 8 años marcó un hito porque dio lugar a que el arte contemporáneo, aunque ya había otras organizaciones, instituciones que lo hacían, pero que de una manera muy clara y contundente el arte contemporáneo entrara en el tejido de la ciudadanía cordobesa. La obra que el Museo Arqueológico ha elegido como pieza del mes la ha prestado el Museo Casa de los Tiros de Granada, dentro de un programa diseñado por la Junta para difundir el rico patrimonio andaluz a través de intercambios entre los distintos museos de la comunidad autónoma. Se trata de una pieza de cerámica del artista jiennense Manuel Ángeles Ortiz. Hay el motivo, que son lunas, por eso se llama el plato de las lunas, lunas crecientes y decrecientes. Son lunas inspiradas en la obra de García Lorca, que como sabemos tenía la luna como uno de sus iconos, de sus símbolos para su poesía. Y también porque en los años en los que él compartió obra y trabajo en París, tanto con Picasso, porque también tiene se le puede ver un cierto aspecto picasiano, pues tanto con Picasso como con Lorca fueron sus inspiradores y de ahí viene las formas, la estética de este plato de las lunas. La obra de Manuel Ángeles es claro ejemplo de un conglomerado de influencias y herencias culturales y sensibilidades. Era pintor, pero su fuerza creativa también se proyectó en las cerámicas. En ellas, como en el llamado plato de las lunas, realizado en el año 1967, se concentran varias influencias. Por un lado, la presencia del Mediterráneo, la naturaleza, la fuerza vital, como fruto de sus encuentros con Picasso de años anteriores. Por otro lado, la cerámica de Fajalauza, de raíz islámica, que conoció en sus estancias granadinas y a la que vuelve incondicionalmente a lo largo de su vida. Que los artistas contemporáneos, y en este caso un artista de las vanguardias de los años 30, de los años 40, pues también vuelven un poco la mirada hacia la época anterior, con lo cual, bueno, pues algo que también queremos resaltar siempre en este museo. La obra encierra un emotivo recuerdo a la luna de su amigo Federico García Lorca cuando escribía: "Yo la he visto pasar por mi jardín, cuando mi alma era de luz de luna". Ahí pues la verdad es que estamos bastante satisfechos con el espectáculo que hemos conseguido. Es decir, no es un espectáculo musical, pero tiene un montón de música. No es un espectáculo dramático, pero tiene montones de situaciones dramáticas.
cómica fundamentalmente, y por lo tanto yo creo que ha ido creciendo a lo largo de estos últimos días. Yo tengo que agradecer la dedicación de los dos actores que están aquí, porque ya es una obsesión casi lo de ensayo, lo de recordar el texto no es nada fácil. Así habla el director de la obra que se va a poder ver este fin de semana en el Teatro Góngora de la capital. Se llama Coplas del Buen Amor y es una adaptación del famoso libro del Buen Amor del arcipreste de Ita. Quieren dejar claro que no es un recital de poesía, sino teatro en toda regla, con una gran dosis de comedia y un final que, según prometen, dejará a todos con la boca abierta. Así ha sucedido en todas las representaciones que han realizado desde que estrenaron la obra. Fue en el mes de abril en Almería, con el teatro lleno. Los papeles protagonistas son para dos actores cordobeses, Marisol Membrillo y Ricardo Luna, que se han tenido que enfrentar a un texto del siglo XIV bastante complicado. Pero os digo que sí ha sido, o sea, al mismo tiempo que ha sido intenso, sí ha sido fácil a nivel cognitivo, ¿no? De comprensión. Y bueno, pasamos un tiempo juntos en el que no hemos divertido mucho. En el que hemos creado, ¿no? Hemos estado continuamente creando un espectáculo que es el que podemos ver. Una de las innovaciones que ha introducido el director en esta versión es la presencia de dos músicos en el escenario, que en algunos momentos se convierten también en actores. Y todo con una escenografía muy simple que destaca aún más el trabajo de Ricardo y Marisol, dos actores que interpretan a cinco personajes. Las dos funciones tendrán lugar el viernes y el sábado a las 8:30 de la tarde. Las entradas tienen precios bastante asequibles, 14 y 15 euros. Durante la presentación de este importante evento, el presidente de la Asociación de Artistas Flamencos se quejaba de la escasa difusión que en ocasiones se le daba a este arte en los medios de comunicación. Pues bien, el periódico ABC ha decidido poner su granito de arena para intentar solucionar en parte este problema y ha elaborado una auténtica guía del flamenco de Córdoba, a la que en la edición de este viernes van a poder acceder alrededor de 400.000 lectores. Queríamos buscar un documento inédito en su concepción, un documento no enciclopédico, indudablemente, pero sí con la precisión y la síntesis del periodismo, lo más riguroso, lo más certero posible. Indudablemente, algún nombre se nos habrá podido quedar fuera, alguna cita, y en ese sentido, evidentemente, pues pedir disculpas. En la publicación quedan reflejados en primer lugar los eventos relacionados con el flamenco que se reparten a lo largo del año tanto en la capital como en la provincia. También los lugares en los que este arte se ha instalado en las aulas como el Centro Fosforito o la Cátedra de Flamencología. Junto a los grandes nombres como el Pele o Paco Peña aparecen igualmente los jóvenes valores. Y para finalizar, todo ese mundo que envuelve al flamenco y que se encuentra tanto en las tabernas como en las manifestaciones artísticas o en la moda. Indudablemente no hemos querido hacer tampoco un documento meramente histórico, queríamos ir a algo más presente, algo que sirva para el lector, para el aficionado, para el curioso, también para el erudito y para el hombre del flamenco, manejarse en las claves que ahora mismo se mueven en Córdoba sobre el flamenco. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 6 de noviembre. 4, 9, 10, 15, 40, 49. Número complementario 32, reintegro 4. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 52.084. 5, 2, 0, 8, 4. Y esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 8 de noviembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos disminuyendo por la tarde a poco nuboso con posibles brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas sin cambios, pudiendo descender ligeramente las máximas, rondando una máxima de 24 grados y una mínima de 13. Los vientos soplarán del oeste flojos.